gracias y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, en primer lugar, quisiera dar las gracias a todos los seguidores del blog, a todos los suscriptores y también a aquellos que han hecho comentarios desde el último blog, desde el último vídeo hasta este, que han sido Alejandra Herrera, Respeto 93. Estos dos, Alejandra y Respeto, aún no le he podido contestar. Procuraré hacerlo hoy mismo, porque acabo de ver sus comentarios. Luego, a continuación, también me ha hecho comentarios una persona que se llama Psicoanalista, que creo que sé quién es, el amigo fiel, Camilo Torreblanca, Nadia Artoro, Esteban Olivies, Alberto del Alba y Albert. A todos ellos que han tenido este gesto de hacer un comentario con respecto a algún vídeo, pues agradecerle que participen y pedirles a todos ustedes pues que participen lo más posible. Ahora quisiera hablarles del próximo vídeo, que se titula Sigmund Freud y sus comienzos. El vídeo no lo he hecho yo, lo ha hecho mi compañero José Luis, el técnico de este blog, que tiene estudios de historia, y él ha querido amablemente realizar este vídeo en voz en off, con una historia creo que muy real y muy sensata, y sobre todo que contextualiza muy bien el psicoanálisis en ese momento histórico de sus comienzos. Y creo que para todos nosotros, para mí el primero, es muy útil para poder primero contextualizar muchas cosas de esos comienzos, y sobre todo nos ha dado ahí una serie de imágenes, una serie el estudio que le ha hecho sobre esta época, que a través de esto que nos dice Jesús, yo creo que podemos, como digo, situar mucho mejor algunas cosas que sabemos de Freud, de sus creaciones, de sus teorías, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es muy útil. Por ejemplo, todo lo que él dice ahí sobre su padre, sobre su madre, sobre su mujer, sobre el contexto de su raza judía, y etcétera, etcétera. Entonces, como digo, este vídeo de Sigmund Freud y sus comienzos va a José Luis, lo ha hecho José Luis, lo vamos a publicar seguramente hoy mismo. Aquí en España ahora mismo son las 12:30 de la mañana, esta misma noche, según me dice José Luis, va a poder publicarlo. Luego habrán otros dos vídeos más en los que intentaremos, José Luis intentará completar la historia del psicoanálisis, un segundo vídeo que será aproximadamente hasta 1920, y luego otro tercer vídeo hasta el final de la vida de Freud, y un poquito posterior, un poquito después. Yo intentaré, a partir de septiembre, hacer algún comentario sobre cada uno de estos vídeos, sobre todo aspectos muy concretos que creo que pueden ser también para ustedes. Será una pequeña ampliación de aspectos que José Luis ha tocado en cada uno, y que podemos hacer algún comentario, por ejemplo, en cuanto a este vídeo, hay cosas muy curiosas que yo intentaré ver la relación que tienen esas cosas que dice José Luis con los comienzos, con cosas que sabemos de Freud. Bien, pues nada, darle las gracias a José Luis, que ustedes ya conocen y saben que es el técnico de este blog. Como digo, él tiene estudios de historia y ha querido amablemente, él me propuso hacer estos vídeos, y bueno, ya he hecho el primero. Bien, hoy les voy a hablar de la historia de una pareja. Este vídeo lo he llamado Una experiencia peligrosa. Va a ser el título, o es el título de este vídeo del que le hablo hoy. Miren, hablo de una pareja. Una pareja de, vamos a poner, 40 años. Esta pareja ha tenido siempre un problema. Y es que él, el marido, el hombre, se ha quejado siempre de que su mujer era una mujer que no se entregaba. Que no se entregaba
ni en la sexualidad, ni en la comunicación, ni en la expresión de los sentimientos. Es una mujer así, digamos, operativa, que tiene una estructura. Yo me atrevo a decir esto a través de las cosas que sé, a través de él, con una estructura más histérica, una estructura más histérica. Bien, entonces él ha tenido siempre un problema, y es que no ha podido, él lo ha sentido así, no ha podido realmente tener esa experiencia profunda de comunicación con ella, que él ha intentado que sea así en, prácticamente en todos los años que llevan de matrimonio. Esto al final les ha llevado a un conflicto, el conflicto de plantearse una separación, y no se han separado, pero realmente se lo han planteado muy seriamente, incluso han estado casi a punto de hacerlo, a punto de hacerlo. Mire, este señor, llevado por su gran deseo de tener esa experiencia de intimidad, esa experiencia de compartir la intimidad totalmente, se le ocurre una cosa después de todo esto que les hizo, esto después, y piensa que no ha habido entre ellos una sinceridad absoluta y total, que han habido muchas cosas que se han ocultado el uno al otro, y entonces él le propone a su mujer e inicia una experiencia que yo llamo experiencia peligrosa de sinceridad, digamos, absoluta. Algo así como decir, a partir de ahora nos lo tenemos que contar todo. Y vamos a empezar por contárnoslo todo, todo lo que no nos hayamos contado. Claro, en ese contarse todo aparecen cosas realmente, tanto por parte de ella como por parte de él, cosas que cada uno guardaba en su intimidad y que son verdaderamente peligrosas. Pensemos, por ejemplo, si ha habido alguna infidelidad, si eso puede ser peligroso, el comunicárselo, como así ha sido el uno al otro y el otro al uno. Y así un montón de cosas que cada uno guardaba en su intimidad, pero que no habían sido comunicadas. Porque, claro, aquí esto tiene que ver con un problema. Los seres humanos debemos comunicarlo todo. Es decir, no me refiero a las personas con las que no tenemos esa confianza, pero imaginemos amigos íntimos, imaginemos la mujer o al marido, o situaciones de este tipo. Claro, este sería un planteamiento, digamos, psicológico y antropológico. Es bueno comunicarlo todo, es necesario, es ético. Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque si partimos de algo que hemos dicho muchas veces en muchos vídeos en el blog, el proceso primario todavía no es un proceso en el que participe la capacidad que el yo tiene de razonar. El yo, con todas sus capacidades, que he dicho otras veces, la capacidad de observación, de memoria, de análisis, de síntesis, de acción, de reflexión, de elaboración, etc. Todos esos son capacidades del yo. Todo eso no está en el yo primario. En el yo primario, o si queremos utilizar la palabra de Freud, en el ello. Eso no está en el ello. Entonces, claro, todo eso que a los seres humanos se nos ocurre espontáneamente y que forma parte, y que no solamente tiene que ver con, por ejemplo, con deseos de placer o con deseos de la expresión, de expresar un yo primario, como yo le llamo, el yo primordial, sino que en ese yo primario, en esa parte de nuestra personalidad, hay como muchas ocurrencias, muchos impulsos, muchas, digamos, sobre todo una vida que tiene que ver con los impulsos y que tiene que ver sobre todo con aquello que hemos vivido primariamente en nuestra historia y que son generalmente aspectos profundamente espontáneos, afectivos, de amor y odio, muy primario, que muchas veces, a través de esa parte primaria, nos regimos muchas veces en nuestra vida a partir de esa parte primaria que está muy inconsciente, que hemos llevado a nuestro inconsciente y que, claro, si la sacamos así, espontáneamente, pues muchas veces expresaríamos las cosas de una forma un poco bruta, no un poco, sino muy bruta, muy vasta, muy primaria,
muy primaria. Eso sería la sinceridad absoluta. Ahora, ¿eso debemos hacerlo? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque no solamente somos seres primarios, somos seres que pensamos, somos seres que tenemos yo, somos seres que tenemos pensamiento, somos seres capaces de elaborar, somos seres capaces de poner cada cosa en el lugar que le corresponde. Lo primario tiene que ser subordinado, tiene que estar subordinado a lo secundario. ¿Y qué es lo secundario? Lo secundario es nuestra conciencia, es nuestro yo, es la capacidad que tenemos de que a través de nuestro yo podemos ver la totalidad de nuestra vida, del mundo externo, de los demás, de la naturaleza, y fruto de esa totalidad, de ese aspecto global, entonces podemos expresar nuestros pensamientos y nuestros deseos y nuestras ideas, etc. Porque claro, lo primario sería, yo veo ahí a una, imaginemos que yo veo a un chico muy feo y le digo, ah, es que tú eres muy feo, eres horroroso. Hombre, eso es bruto, es muy bruto y muy brusco. Y yo no lo debo decir, aunque me haya parecido primariamente el pensamiento eso en mi mente. No, porque eso sería una ofensa para esa persona. Y por encima de que yo exprese eso, por encima, muy por encima, está la consideración, que ya es una cosa secundaria, que yo tengo que tener hacia esa persona desde mi mente de ser humano, desde mi yo de ser humano, desde mi pensamiento de ser humano, que sabe subordinar todo eso primario a lo secundario y sabe poner por encima de eso ese yo. No se trata de que nosotros ignoremos lo primario, no, que va, ni mucho menos, al contrario, tenemos que poder ir hacia esa parte, conocerla, saber lo que hay ahí, que es lo que hacemos muchas veces en un proceso psicoanalítico. En un proceso psicoanalítico se hace muchas veces eso, vamos hacia esa parte inconsciente, hacia esa especie de lugar donde vamos metiendo todas las cosas y están nuestros impulsos, nuestras reacciones más primarias, para conocerla profundamente y luego poder realmente conocerla y subordinarla a nuestro yo, a nuestro aspecto más secundario. Bien, por tanto, amigos, una sinceridad absoluta, no. Una sinceridad de seres humanos, no de animales inteligentes, sino de seres humanos, que es la que construye las cosas, es la que es capaz de construir un mundo bueno, un mundo sano, un mundo ético, un mundo sincero. Sincero sí, pero en este sentido, que no se trata de que no tengamos en cuenta eso y que no lo conozcamos, sino que lo llevemos a nuestro yo y podamos abordarlo de otra manera. Entonces, esta pareja que hacen ese intento, le sigo contando la historia de la pareja. Bueno, llega ese momento y entran en esa sinceridad absoluta y se dicen cosas que no se habían dicho nunca. Y sobre todo él, que es el motor de este deseo, quiere hacer algo con su mujer que no había logrado hasta ahora. Y es que a través de esa experiencia, de esa sinceridad absoluta, volver a relanzar, a retomar la relación, porque él le horroriza la separación. ¿Y por qué le horroriza? Le horroriza porque, evidentemente, estas personas tienen hijos, tiene que abandonar a sus hijos, tiene que abandonar su casa, hay aspectos económicos que van a ser difíciles y, además, no puede llegar a esa meta de la intimidad compartida que había sido el deseo de toda su vida. Y por tanto para él era una frustración tremenda esa soledad de tener que abandonar la relación sin haber podido conseguir ese objetivo, que es un anhelo de su vida que viene de mucho antes de conocer a su mujer, que es como un aspecto fundamental de su historia personal, de la historia de su vida. Y entra en este tipo de, digamos, de sinceridad absoluta. Y hasta donde estamos en este momento, yo les puedo decir que no sé dónde va a llegar esto y dónde va a quedar. Pero
En este momento la cosa está en que están los dos retomando la relación de otra forma. Están como, ante esta apuesta tan atrevida, están los dos como gestionando las cosas de otra manera y pudiendo realmente darse cuenta de aspectos de su relación que hasta, sobre todo ella, que hasta ahora no habían sido tenidos mucho en cuenta. ¿En qué puede quedar esto? No lo sé. No lo sé. Mi obligación no es empujar para acá o empujar para allá. Mi obligación como terapeuta es otra. Es producir luz donde hay tinieblas. Producir yo, como diría Freud, donde hay ello. O producir yo donde hay esa especie de inconsciente, esa especie de lugar donde hemos metido tantas cosas, ¿no? Por tanto, no les puedo decir para acá o para allá. Esa no va a ser mi misión. Mi misión es producir conocimiento. Es producir luz. Y ahí estamos. Ahí estamos. Esto plantea dos cuestiones que quiero plantearle brevemente. La primera, ¿debemos intentar cambiar a los demás? ¿Es bueno intentar cambiar a los otros? Mire, le doy una respuesta, lo que creo que es correcto y lo que creo que no es correcto. Mire, no podemos violentamente empujar a los demás para que cambie. Algo así, no me gustas tú, no me gusta como eres, y yo estoy ahí luchando contigo, empujándote, violentándote para que tú cambies. Eso no sirve para nada. Sí que sirve, sirve para cosas generalmente muy negativas. Por tanto, los demás tienen una historia. Nosotros tenemos una historia. Somos producto de una historia, producto de tantas y tantas cosas. Y lo que somos en este momento es producto de todo eso, como digo. Y no podemos eso derrumbarlo, empujarlo, como tumbarlo, así como si fuéramos un toro que embiste una pared, a ver si tira el muro, ¿no? No. Tenemos que ser mucho más inteligentes. Una vez más, tenemos que ser personas con pensamiento, con yo, con capacidad de pensar. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Podemos influir en que los otros cambien? Sí, y creo que es bueno. Pero de esta manera, es intentando conocer a la otra persona, ver en qué momento está, ver cuáles son sus posibilidades, y entonces nosotros introducirnos suave e inteligentemente en esa especie de movimiento que esa persona tiene con ella misma, para desde ahí, pues ahí sí que podemos a lo mejor hacer algo. Imaginen ustedes que dos amigos, uno le dice al otro, oye, mira, me está ocurriendo esto y lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, y le dice un montón de hace un montón de confidencias. Este otro amigo que le está escuchando puede decir, oye, mira, mi amigo está en esta situación, yo le conozco ya hace muchos años, y entonces, teniendo en cuenta todo esto, este amigo le dice a su amigo, hombre, pues yo creo que tal o cual, o mira, quizá en esto yo creo que a lo mejor te estás equivocando, quizá podrías ser un poco más, tener en cuenta más esto o aquello. Eso sí que es una forma de influir en el otro para que, para meternos nosotros en la corriente de su historia, y metiéndonos en esa corriente de su historia, que de alguna forma nos abre también la puerta para que entremos, poder influir en que el otro pueda cambiar, pero no de una forma brusca, de una forma bruta, de una forma violenta y sin que el otro tenga ningún deseo de hacer ese cambio. Por tanto, cambio sí, cambio no, dependiendo de todas estas cosas, con todos estos matices que les estoy diciendo. Hay otra cosa. ¿Por qué este señor tiene tanto interés en tener esa experiencia de la intimidad de la que le hablé en el vídeo anterior? Pues por una razón, porque no la ha podido tener nunca. Fíjese, él quiere tener la experiencia de la intimidad y su mujer teme tener la experiencia de la intimidad, porque son dos estructuras diferentes de carácter. Él es una estructura claramente borderline, con aspectos, digamos, a ver si lo digo,
de carencias importantes, con aspectos carenciales afectivamente muy importantes. Ella es una estructura más elaborada, más histérica. Por tanto, como estructura histérica con cierta patología, ella tiene mucho miedo de la experiencia de la intimidad, que esto ocurre a algunas pacientes, y pacientes sobre todo femeninas, histéricas, que tienen mucho miedo de hacer esa entrega total, por unas seis razones que expliqué un poco en los vídeos sobre la histeria y que ya en otro momento que hable de la histeria volveré a incidir sobre ella. Entonces, claro, estas dos situaciones se han encontrado, se han enfrentado. ¿Pero por qué? Porque ese yo primordial, eso que somos cuando nacemos, que somos un ser social, que enfermamos no tanto por no tener placer, enfermamos sobre todo porque no ha habido experiencia de comunicación profunda. El niño, la madre, tienen que tener una experiencia muy profunda de comunicación, que se expresa en el deseo de cada uno hacia el otro, en un encuentro que si es bueno, que si es maravilloso, crea salud mental. Este señor no tuvo eso en su vida, careció completamente de eso, y lo busca desesperadamente en su pareja. Insiste. Y ella está en otro lugar, ha tenido otra historia, ha tenido otras experiencias, ha discurrido por otros caminos. Por eso se produce ese enfrentamiento, ese choque de trenes, como dicen ahora. Es una expresión muy actual que se emplea mucho en la televisión, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces, esta es un poco la historia de esta pareja. ¿En qué quedará? No lo sé. Yo procuraré que quede lo mejor posible. Lo mejor posible no es lo que yo deseo, es aquello que construye un camino bueno para esta persona, la que es paciente mía, y si es posible también para su cónyuge. Esto es un poco de lo que quería hablar. Esto les plantea a cada uno de ustedes preguntas importantes. Por ejemplo, ¿cómo ha sido su vida? Saber que su vida está determinada por su historia, su vida actual está determinada por su historia, por todo eso que está en su inconsciente, que muchas veces ustedes desconocen. Ustedes un día tienen una reacción de mucho amor o de mucho odio. ¿Y de dónde ha salido eso? De su inconsciente. Plantea otra cuestión, y es si debemos cambiar a los otros. Y plantea una tercera cuestión: ¿qué tipo de sinceridad tenemos que tener con los demás? ¿Una sinceridad primaria? ¿Una sinceridad bruta? ¿O una sinceridad de seres humanos elaborada, consciente, que tiene en cuenta lo primario, pero que lo primario es pensado, es llevado a lo secundario y pensado? Plantea cuestiones muy importantes este vídeo, la historia de este señor, lo que está intentando, les plantea cuestiones a ustedes, nos plantea cuestiones importantes que cada uno debemos resolver en nuestra vida para procurar cometer los menos errores posibles. Errores vamos a cometer, claro que sí. ¿Cómo vamos a evolucionar sin cometer errores? Es imposible. Pero si somos un poco, si somos capaces de estudiar un poco nuestra personalidad, nuestros errores serán menos y probablemente también tengamos la capacidad de corregirlos y avanzar en un currículum personal importante. Bueno, pues nada más por hoy. Una vez más, José Luis, le damos ustedes y yo en nombre de ustedes las gracias por este vídeo sobre la historia de Freud en sus comienzos en este vídeo. Verán ustedes que es un vídeo muy bonito. Este vídeo, lo digo ahora, pero claro, ustedes no, hasta que no lo vean no lo van a saber. Lo publicaré después. Y nada más, desearles que tengan, los que somos de aquí de Europa, que estamos en el verano, un verano feliz, y los que son de otros lugares del mundo, Hispanoamérica, todos esos países tan queridos, pues que tengan también unos meses felices, y nos vemos en otro vídeo que estoy pensando que va a ser un vídeo sobre un aspecto muy importante, que es sobre el yo. Estoy también preparando vídeos sobre psicoanálisis y religión,
Pero bueno, ya veremos a ver lo que sale de todo esto. Decirles también, porque algunos me lo preguntan, que mi salud se va recuperando poco a poco y espero que se recupere más. Y gracias a todos aquellos que se han interesado por mi salud en estos, en el blog, a través de correos privados o correos a través de comentarios. Gracias a todos. Y nada más. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias.